Cuenca, el gobierno de Cuba ha anunciado un incremento de los bajos salarios estatales y las pensiones dentro de un paquete de acciones para impulsar la economía del país, que afronta una grave crisis. Oye, eso sí es verdad, me subieron el salario ahora, vengo de cobrar. Ay, mi amigo, qué bueno, que me compras una visita, hay que coger y me hace falta pagar. No, no, mira, que con el aumento me compré un paquetico de datos móviles para conectarnos aquí en la casa y eso, mami. Está bien, Miguel, no importa, dame lo que te quedó y yo completo para la blusa, es una ayuda a mí. No, pero mira, lo que me subieron de salario nada más fueron 100 pesos y yo me el paquete de datos 1 giga vale $10, no me sobró nada. Tú me estás diciendo a mí que gastaste todo el salario en 1 giga de datos, Miguel David, ¿y qué comemos en esta casa? ¿Internet? ¿Chilidrón de mí? Mijo, verdad que lo tuyo ya es mucho, pero con demasiado, ¿viste? Siempre estás en lo mismo. No, pero mira, ¿y el mes que viene si te ayudo con la blusita? Ah, déjame probar los datos móviles estos, chicos. No me llaman al primo. Coño, el primo. ¡Dímelo, primo! Dime qué, conectado aquí de la casa, mira. Ah, en el pasillo. ¡Yo, primo! Internet en la casa, mi hermano. Qué bien, me alegro. ¿Cómo está la cosa por allá? Está bien, la corriente y eso. ¿Sabes que no te escucho bien? ¿Me oye? Dime, te oigo bien, dime. Bueno, mira, te voy a decir algo porque es muy importante, mira. Wester Junior. Mándame el número para acá que mañana yo estoy ahí temprano, primo, a hacer. Primo, ¿tú me oyes? El número es 53... 48... Ajá. 25... Sí. 43. Ya. Mañana mismo estoy ahí en la Wester, ¿oíste? Gracias, compadre. Que no se escucha nada. Oye, Tonito, a ver si me vas a quemar el puerco, papi. Ah, no sé. ¿De dónde te sacaste el puerco tan grande? Chami, se lo pedí prestado. Mañana cuando vaya a la Western Junior, que saque el dinero que mandó el primo, lo pagamos. Ahora diviértete. Y estamos tomando tínima porque no hay cristal en ningún lado. Si no, tú sabes lo que me dio. Dime qué. Papi, qué bueno para el calor. Papi, pero no te sigas endeudando más, mijo. Mami, que eso lo vamos a pagar con el dinerito que mandó el primo. Oíste, hermano, mañana yo te mato eso, que cojo un dinerito que me mandaron de afuera, oíste. Y el ventilador ese lo voy a desaparecer. Que eso. Ay, dio, no, que y yo eso tengo dio todo lo que iba a dar ya. Mira la cosa más linda, chico. Porque nos hemos pasado la mañana entera sin conexión. No, pero en este número no tienes nada. Pero ese fue el número que él me dio a mí. Parece que te lo dieron mal. Ah, que seguro se equivocaron en el número, sí, o algo. Rectifica. Ya, yo voy a llamar entonces y vengo ahora para acá. Bueno. Oye, primo, oye, que estoy aquí en la Western Junior, que parece que el número que me mandaste está mal. Rectifícalo ahí y vuelve a mandar para acá. Western Junior. Sí, estoy aquí en la Western. Estoy en la Western Junior, que vine. Yo no oigo nada aquí. Que sí, que estoy aquí en la Western Junior. Escúchame, te voy a llamar normal. No, es que estos datos móviles no sirven, esto es una estafa. Mijo, primo. Oye. Estoy llamando normal porque es que no se escucha. Esa es una coyuntura. Eso no se escucha nada, ni se entiende nada. Que si ya recogiste a Esteria Junior, que ellos, los primos míos, que te di el número de teléfono ayer. ¿Cómo? ¿No era que tú me habías mandado dinero por la Western Junior? Es más, no, que es Western Junior, no. Esther Junior, no, primo mío, el campo, que te iban a llamar, que ellos van a pasear. Ay, Dios mío. Esther Junior, que es Western Junior. El ventilador. Dime. Papi, aquí te están buscando. Sí, Esther Junior. Sí. Dale agua, que voy para allá. ¿Quieren algo? Ella me pregunta si la me agarracha.